Estos días, precisamente en el día lunes, hubo una reapertura a nivel nacional de la paritaria nacional docente, donde, bueno, estuvieron convocados nuestros representantes de CETERA. En dicha reunión, bueno, lo que se reclamó en un principio es el tema de lo salarial, ¿no? Que nosotros habíamos hecho un acuerdo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que llegaba a un 35% más o menos de aumento anual. Esto se tiene en cuenta hasta la última cuota que se pagaría ahora en el mes de septiembre a cobrar en octubre, Bien. con la consideración de que si la inflación superaba este monto, se tenían que volver a reunir. Por eso ya desde la paritaria nacional fueron convocados y se está tratando esto, junto con otros temas que también son importantes a nivel nación, ¿no? Que tiene que ver con la vacunación. Hay provincias que no han concretado su calendario. No es el caso de Santa Fe, donde venimos mucho más avanzado en esto. También el tema de los protocolos, que hay provincias que no están cumpliendo con eso, y tres leyes fundamentales que para nosotros son de suma necesidad, que tiene que ver con la ley de financiamiento, donde se aumentaría el PBI, la ley de conectividad, y en esto está incluido la distribución de computadoras que ahora se va a hacer a partir del programa Juana Manso y que ya Santa Fe está incluido, bueno, como todas las otras provincias, y la otra ley que es la de formación docente. Bueno, esto, como te decía, se ha tratado, se está tratando porque todavía no está cerrado, pero comenzó a nivel nacional. Lo que nosotros ahora esperamos es que desde la provincia también se haga esta convocatoria para tratar esto y otros temas que a nosotros a nivel provincial nos preocupan. Como por ejemplo, El tema de concurso y traslados, lo digo porque es lo que más nos están consultando, el reclamo que nosotros tenemos. Anualmente, a partir del mes de julio, ya teníamos establecido esto todo acordado por paritarias, que se abría la primera instancia de traslado, por lo menos siempre se hacía después de las vacaciones de julio. Nosotros sabemos que este año, si bien fue una instancia virtual, se hizo todo virtual, lo que es titularizaciones, sin dificultades, porque uno es como que tenía un poco de miedo, por decirlo de alguna manera, porque es la primera vez que se hacía y hay detalles y cuestiones que son muy minuciosas y que a veces un error de número o un dato mal colocado puede perjudicar a un compañero. Pero bueno, se desarrolló todo normalmente, titularizaron todos los niveles prácticamente, lo que es primario y secundario. Nos queda ahora lo de nivel superior. Pero esto se pudo concretar, pero ahora viene nuevamente la instancia de traslado para que se haga el movimiento y queden nuevas vacantes que van a ser ofrecidas para una posterior titularización, que es lo que los compañeros esperan para tener su efectividad en el lugar de trabajo. Y otro tema importante que nosotros queremos, de hecho ya se le ha expresado a la ministra en la nota de convocatoria de paritarias, que se dé por cerrado, por decirlo de alguna manera, que se pueda concretar en todos los departamentos el tema del boleto educativo, el boleto rural. Nosotros en este momento estamos en esta instancia de que hay lugares donde ya los presidentes comunales han firmado los convenios, las escuelas han cargado a todos los docentes, pero todavía no se ha hecho efectivo el depósito, que es el reintegro para todas estas personas que están poniendo sus vehículos particulares o dinero de su bolsillo para poder trasladarse. Para nosotros sería un logro importantísimo porque es la primera vez en la historia que se haría esto, ¿no? Pero, o sea, como te digo, sería importante que todos los departamentos lo estén recibiendo ya en este momento. ¿Y ustedes notan predisposición del gobierno provincial a satisfacer alguna de estas demandas, Claudia? Sí, ellos ahora, bueno, por lo que nosotros recibimos, estarían viendo la posibilidad de este aumento, que nos queda esta diferencia, como te digo, que se estaría pidiendo entre un 45 y un 50, que es lo que nosotros, más o menos, según los datos que tenemos, se haría en el año, pero hasta el momento, como te digo, no hay una
un llamado oficial para la convocatoria. Uh-huh. No tenemos eso oficialmente. Claro. Y bueno, como todos saben, los tiempos, porque ya, de llamarnos ahora en agosto sería lo ideal para empezar a discutir y no esperar a cobrar en octubre recién para que el llamado se haga en ese momento. O sea, claro, nosotros tenemos esperanza que esto se pueda hacer antes. Uh-huh. Y bueno, lo haremos de esta manera, con pedidos y todo, y si no, bueno, recurriremos a los recursos que nosotros por ahí tenemos de bueno, que los compañeros nos acompañen, en otras formas como hicimos el año pasado, del pedido de la paritaria, donde por distintos medios y formas se hizo y después finalmente fuimos convocados. Uh-huh. Claro. La idea es no dilatar todo esto, ¿no? Digo, porque si hay predisposición, al menos las mesas de trabajo y el diálogo ya debería estar más que activo, más allá de la buena predisposición posterior. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir dilatándolo? Sí, nosotros no vemos el motivo por el cual se nieguen a esto y de hecho, como te digo, ellos lo están pensando porque esto viene, es algo que es a nivel nacional. Están pensando en esta posibilidad de este aumento en la última parte del año, pero es como que siguen todavía en su postura de que termina la última cuota y ahí recién nos reunimos. Nosotros lo que queremos es que entiendan, como vos decís, que los tiempos no pueden dilatarse porque acá hay fundamentalmente una cuestión económica que y vuelvo a lo del boleto, ¿no? La gente que está viajando y que está poniendo de su bolsillo para poder ir a trabajar a los lugares realmente está pagando unos costos altísimos. Uh-huh. Entonces, todo, aparte de la canasta y todo, es importante hacer una actualización, que de ser así, de tenerse en cuenta y de volver a sentarnos a discutir y hacer una actualización, estaríamos casi en una cláusula gatillo como veníamos acostumbrados anteriormente. Pero bueno, falta el momento de sentarse y de poder discutir y acordar, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Seguro. Claudia, muchísimas gracias por la amabilidad de siempre. Ojalá logren un poco las metas que se plantean en beneficio del trabajador docente. Bueno, gracias Freddy por el espacio y sobre todo que la gente tenga conocimiento, porque como te decía anteriormente, lo del tema de concurso y traslado, que lo teníamos tan aceitado, por decirlo de alguna manera, es como que hay gente que nos pregunta por qué no se da, por qué no. Bueno, es una cuestión que depende del Ministerio de Educación. Mientras ellos no llamen y no nos convoquen y no salga un cronograma, uh-huh, nosotros estamos esperando. Pero sí, obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados y por eso sí, es como que ya empezamos sí a hacer ruido y a movilizar. Está bien. Y además, sí, digo, hay algo que el trabajador debe entender. Más allá de la voluntad del gremio, la otra parte también negocia. Y a veces la otra parte se pone rígida en determinadas posturas y no es tan simple, no es que el gremio plantea algo y ya está el logro. De la otra parte también tienen acciones políticas, hasta dónde pueden llegar o hasta dónde deben llegar, ¿no? Ahí está la negociación. Sí, totalmente, por eso son paritarias, porque son las dos partes que se sientan a discutir y es ahí donde, digamos, tienen que llegar en ese momento a un acuerdo y después poder trasladarlo a los docentes. Pero bueno, esperemos que esto se haga, como te decía, en un corto tiempo y que salgamos todos bien.